Bienvenidos a Canal 4, ¿cómo están ustedes? Hoy comenzamos un nuevo ciclo, una nueva programación. Incorporamos a los programas que en algunos casos hace años se vienen realizando aquí en Canal 4 y se vienen emitiendo, obviamente, por nuestro canal. Incorporamos este espacio donde van a pasar, y en ese sillón, se van a sentar entrevistados que en algún momento representaron el Tajerí, practicaron algún deporte, en realidad, pero por así muchos de ellos no fueron campeones, ni fueron grandes figuras, pero tuvieron la voluntad, en muchos casos el talento, de practicar un deporte. Vamos a conocer el pasado, el presente y qué proyectos tienen. Con un estilo distinto, particular, vamos a presentar al primer entrevistado. Gustavo Ricardo Fangi, edad 53 años, nació el 9 de julio de 1968 en Chajarí, hijo de Ricardo Anastasio Coco Fangi y de Sofía Olga Cometti. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Hermanos Maristas de nuestra ciudad. Sus hermanas son Claudia Inés Fangi y Diana Beatriz Fangi. Practicó fútbol, natación y básquet. A fines de los años 80, integró el equipo de básquet de la Unión de Chajarí. Obtuvo varios títulos en divisiones inferiores jugando en Vélez y 4 títulos en Vélez en Primera División. Es padre de Sebastián de 22, Isabela de 19 y Julieta de 8 años. Gustavo Ricardo Coco Fangi. ¿Cómo estás, Coco? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andás, Jesús? Bien. Gracias por venir a este primer programa. No, la verdad, gracias por invitarme. Y gracias por dar participación a ex deportista, por sobre todas las cosas. Pero acá estamos. Sabes que es un debut. Este es el debut de un entrevistado. Entonces, yo sé que tenía que comenzar preguntándote cuando eres gurí, qué hacías, pero el debut, fíjate vos, el debut en un deportista, en cualquier disciplina, es fundamental. Los nervios, la primera vez que se participa, jugar, correr un auto de carrera, bicicleta, aquel que va a boxear. Siempre el debut implica nervio, responsabilidad, seriedad, en muchos casos entrenamiento, en otros no tanto. ¿Cómo fue tu debut? Así como lo dijiste vos, yo tuve la suerte y la posibilidad de practicar varios deportes. Cuando era chico hice natación, después hice básquet. Básquet continué un poco y bueno, y terminó mi carrera deportiva con fútbol. Pero siempre los debut y las primeras... las primeras competencias, digamos, tanto en natación o en básquet, siempre fueron muchos nervios, incluso no es como ahora, digamos, que hay muchas posibilidades o recursos. Antes éramos más o menos medio a los ponchazos, digamos. Y en fútbol, que la mayoría me conoce por el fútbol, debuté a los 16 años y encima era mi padrino el técnico. Digamos, jugar iba a jugar porque era mi padrino. Sí o sí. Debuté en cancha de Mocoretá. Me acuerdo un domingo que entré y si muchos nervios. ¿Siempre jugaste de centro delantero? Siempre jugué de delantero, siempre jugué de... empecé jugando de puntero derecho. Y terminé jugando de 9. Pero siempre me gustó estar ahí presente en el momento de la definición. ¿Te ayudó el físico? Vos sabés que hay jugadores que tienen una transformación tremenda, otros no. Otros de chicos lo hacen jugar de 9 porque son grandotes, pero cuando van pasando los años, después por allí la fisonomía, el desarrollo es distinto. O siguen creciendo
o se estancan y terminan ocupando el lugar en la cancha, hablando de fútbol, o de otra disciplina también, al que no estaban habituados. Muchos en infantiles fueron goleadores. Sí. Sin embargo, fíjate, Facundo Roncaglia, por ejemplo, gran goleador y su carrera va a terminar jugando como defensor. Uh-huh. En tu caso, vos ya a la edad que debutaste, ¿ya tenés un físico para delantero, para puntero? Sí, sí, sí. ¿Te veías con...? Siempre fui de físico grande. No, no. Siempre me caractericé por eso y el básquet me favoreció mucho. Uh-huh. El tema del ser tiempista para saltar, uh-huh, para tener medio una visión periférica como hay que tener en el básquet para jugar. Uh-huh. Entonces uno estaba atento a la... Eso me facilitó mucho, uh-huh, las cosas para jugar al fútbol. Me gustó siempre hacer deporte, que siempre le digo a mis hijos que hay una edad para hacer deporte, que si pasaste esa edad y no hiciste deporte, después lamentablemente se te pasó el tren y chao. Entonces siempre estuve metido en el club, desde chico, en el colegio donde iba también practicábamos mucho fútbol, mucho deporte, todo lo... Y antes existía... El campito donde jugaba desde la siesta, sí, hasta la noche, ¿viste? Que te llamaba tu mamá para que vaya a tu casa. Clásico. Esa época. Exactamente. Tomar la leche. Exactamente. Entonces, todas esas cosas favorecían para que nosotros, digamos, cuando éramos chicos podíamos hacer deporte. Coco, tu familia, tu viejo, tu vieja, Cocodrilo y Sofía, ellos, ¿vos te viste en ellos como para hacer deporte? Porque ellos también fueron practicaron deporte. O no, o lo tuyo, no pasa por ahí. Porque hay muchos hijos de deportistas, sí, que se reflejan, así que practican el deporte del padre. Sí, o de la madre. Yo no tuve la suerte de verlos a ninguno, ¿no? Porque yo soy el más chico de la familia. Uh-huh. Siempre me comentaban, uh-huh, mi viejo jugó al fútbol hasta muy joven, antes, uh-huh, no se jugaba, hasta grande. Sí. Mi mamá jugó al básquet, uh-huh, era jugadora de básquet siempre, y siempre me incentivaron al deporte y siempre, uh-huh, me acompañaron. Entonces, eso también me daba muchas ganas para seguir y para estar. Sentir el apoyo a los padres es importantísimo. Claro, por supuesto. Elemental, digamos. ¿Te acompañaban? ¿Vos ibas vos jugabas y ellos te iban? Exactamente. ¿Hablaste de básquet? Desde chico, uh-huh, desde chico. Vos hablaste primero de básquet, si lo primero que haces es básquet, eso te permite, como bien dijiste, es interesante esto que decís, tenés una visión, ¿qué jugás de base y qué jugás en el básquet? Sí, de ayuda a base. De ayuda a base. Como se llama ahora la... Ah, sí, ayuda, sí, a base, está el base, está a jugar al lado, te ayuda a ver, así. Sí. Y te ayuda a levantar la cabeza, que en el fútbol es fundamental. Exactamente. Yo no sé si se enseña mucho esto, no, pero te ayuda, sí, en el básquet, a ver, eso te ayudó mucho. ¿Hasta qué edad jugaste al básquet y cómo hacías para compatibilizar las prácticas de básquet con el fútbol, con los tiempos? Era complicado porque incluso el básquet, en las inferiores no pasaba nada porque sos chico y tenés resto para practicar al básquet y jugar al fútbol, eso no había problema. Lo que no era compatible cuando era chico era la natación con el básquet porque es un deporte que ablanda los músculos, otro que endurece los músculos. Hablemos así a los pampa viejos. Sí. Lo que sí, el fútbol, cuando ya es grande, tuve que optar por uno o por otro. Tal es así que el primer regional que representó a Chajarí en el fútbol, yo había salido campeón con Vélez, uh-huh, y no pude jugar porque jugué al básquet. Estaba jugando justo con la Unión de Chajarí. Entonces, el primer regional que representó Chajarí, que entró en el argentino, uh-huh, C, que vendría a ser ahora, no jugué. Y eso que habíamos salido campeón con Vélez, y Vélez representante de Chajarí. Y yo opté por jugar al básquet ese año. Entonces, después sí, ya opté por el fútbol directamente. ¿Te costó mucho dejar el básquet o no? Es un deporte hermoso. Sí, qué lindo. Es un deporte hermoso. Capaz que extraño más no poder jugar al básquet, no te puedo creer, que al fútbol. Mirá vos. El básquet es muy lindo. Claro. Y tu fama, entre comillas. Fama. Entre fama. Comillas. No, es el, sí, fútbol. Claro, lo de la fama, como dice el tango, es puro cuento. Claro, el fútbol porque es más popular. Más popular,
más gente va a la cancha, te miran más, te conocen, pero el básquet es un deporte hermoso que me hubiese gustado seguir jugando. ¿Sufriste alguna vez una lesión seria o no? En el básquet sí, en el básquet me... Un agente de Rosario Tala, no sé si ubicaba esa... No. ¿Qué hizo? Pudo haber sido de tu época, a ver, Rivero, Gómez... Creo que Rivero... Gordo Greco. Sí, ¿qué pasó? De un codazo me quebraron la mandíbula. Bueno, o sea, la verdad que... De feo, quedé a partir de ahí feo. La no es que la mandíbula la tengo de nacimiento. La culpa fue del jugador del muchacho tal. ¿Jugaba en Peñarol o en Atlético? Peñarol. No, entonces no. Era una... La final del ascenso que jugamos acá en el gimnasio de Vélez, que ascendimos con la Unión, le ganamos la final acá. Ese jugaba, ¿no? Chivo Rivero. Alejandro Vázquez. Alejandro Bumbum Vázquez. Bumbum Vázquez. Sí. Bumbum. Gente de Paraná, como este. Bueno, no me voy a acordar ahora. Todo. De Concepción del Uruguay, García, el Yuyo García. Uh-huh. Eran refuerzos que traían de otro lado, que eran un nivel superior al que había acá. ¿Y que en un salto? No. Bajo de la... No. Esos partidos se filmaban por Canal 4. Uh-huh. Y en un tiro de tres, esos tiros de. Sí, yo estaba parado mirando, esperando la cosa, y me mira, porque está, la cámara está enfocada de atrás, esa jugada está enfocada de atrás, me mira así, y me... Bueno, Y, muy mala leche. Claro, yo tenía ahí 18 años, entonces me acuerdo que los más grandes, que era el Chivo, y Turria de Paraná, que eran gente grande y fuerte. Cuando Rosario Tala vino a comer acá del Santa Rosa después, me llevan a la clínica, cuando se enteran que me había quebrado, se armó una bataola acá. Lo querían comer. Se armó una bataola casi bárbara. Pero bueno, son cosas. Tuve como 30, 35, 40 días con una bombillita nomás no podía comer porque tenía cosida la boca. ¿No pensaste dejar de jugar después de eso? No. Bueno. No, porque me gustaba el roce. Ah, mira que bien, no, porque generalmente los goleadores, bueno, ahora también goleadores quedan, pero los goleadores, los delanteros son los que menos pegan, digamos, en el fútbol. Sí. Hablando del fútbol, en el básquet, también, tampoco era un lugar el tuyo donde jugabas en la cancha donde tenías mucho roce, porque era ayudabas, no ibas abajo del tablero. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Cusco, y después continuamos hablando de algunas, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De algunas situaciones que viviste. Alguna, la más grata, me vas a contar, la mejor. ¿Qué te emocionó en algún momento? Bueno. ¿Y cuál fue la más triste? Vamos a empezar siempre con la más triste para terminar con la más grata. Pero me lo contás después de la pausa. Dale, listo. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Hay una foto que ustedes están viendo y dice, me pregunta Coco, ¿puedo hablar de la foto? Y después te cuento cuál que es lo más lindo, lo más feo que me pasó en el deporte o en mi carrera, en mi vida de deportista. Mira, ahí tenés la foto con un plano perfecto. La barda. ¿Dónde estás vos ahí? Nombrame los jugadores. El de la pelota. Nombrame. ¿Vos no ves? Veo algunos, pero no los conozco. No, más o menos. No, yo no sé si los conoces a todos. Sí. A ver. Julio Romero, que está al lado del Chino.
El Chino Ferreira, Julio Romero, el Chino Ferreira, Coma, el Juanchi Pereira, Marcelo Benítez, el otro no sé quién es, el Chani González, el Grillo Pérez, el Blanco Benítez, el Tata Rivarola, el de pelo largo, el de pelo largo, yo y el Poti Almirón. El Poti Almirón. ¿Qué equipo es? Bueno, ahí refuerzos tenés, gente que juega muy bien. Entre uno, sí, dos, tenés. Es una buena mezcla porque tenés... Tres, cuatro. Cuatro, pero el resto del club, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué fue lo más feo que te pasó en una cancha? Si querés, lo del básquet ya lo dijiste. Yo creo que te fracture una mandíbula ya es un hecho, digamos, doloroso al menos. No, vos sabés que cosas feas del deporte... Sí, que ha salido de una cancha que te hayan intentado agredir, que saliste de una cancha y te tiraron con piedras, con algún proyectil. Eran complicadas más los partidos de fútbol, más los partidos contra equipos de federación, era complicado, ir a sacar un punto allá, ya era un triunfo. Que se puede haber complicado bastante fue una vez que jugamos 5 partidos casi en 15 días contra el Primero Mayo. ¿5 partidos con él? Con Primero Mayo. ¿Pero por qué tanto? Primero definimos el campeonato. Más o menos han sido 5-4, pero jugamos. Definimos el campeonato, que fue final y vuelta, y después definimos quién representaba a Chajarí, porque así era. También y vuelta, ahí tenés 4. Y la final. Y la final. A 5, entonces. Se jugó entre semanas, se jugó de noche, que Primero Mayo inauguró la iluminación y toda la hinchada de Vélez llevó vela. Se estuvo muy lindo. Fue el visión de noche, inauguraron la iluminación nueva, ¿no? De Cancha Primero Mayo y la tribuna de Vélez, estaba todo llevado vela, como diciendo no se ve nada. Claro, qué increíble. Esas cosas que hoy. Sí, no. Hoy lamentablemente no pasan, porque son del folclore del fútbol. Eso. Y ahí se puso medio picante la cosa. En un partido y terminó mal. Terminó mal. Pero mal uno, ¿no? Porque claro. Está dentro del deporte, dentro de la palabra, no sé si le llaman folclore del fútbol, sí. Pero... Y en Federación la hemos pasado mal, de piedrazo al colectivo, cosas. Vidrios rotos, sí. Eso, siempre. Pero... Y... Eso. Nada más. El tema de mal, feo esas cosas después. Y creo que lo más feo pasa cuando tenés que dejar de jugar al fútbol. O el básquet, bueno, hacer eso te iba a decir. Hoy te pregunté si te costó dejar el básquet. Me dijiste que sí, fíjate que te gusta más el básquet que el fútbol. ¿Y con el fútbol te pasó lo mismo o no? Dejaste, pero una cosa es dejar. Yo dejo después la otra, el técnico me dice, vas al banco y no entras en un partido, en el otro ya prácticamente está pidiendo que te retires. Yo creo que dejé joven de jugar. Yo podría haber jugado unos años más, pero cuestiones... de educación, de crianza de los padres, de cuestiones que me pasaron, cuestiones sociales, tuve que dejar el fútbol y dedicarme de lleno a mi familia, claro. ¿Sí? Podemos llamarlo así. ¿A qué hora dejaste? Perdón, ¿a qué a hora los 30. ¿30 años de edad? Joven, como dijiste vos hoy. Dejaste prácticamente como dejaban antes los jugadores, ahora juegan hasta... Sí, casi 40. El otro día estuve con el hermano de Mario Gurruchaga, que es de Vélez, y Gato jugó casi hasta los 50 años en primera. Sí, sí. Pedro de Villa, el arquero, atajó hasta los... Yo creo que Pedro también hasta los 49 o 50 años, claro. ¿No? El arco distinto, el arco es otra cosa. Sí, sí. Bueno, el caso de Pedro nunca tampoco se esforzó mucho. Jugó con nosotros en Vélez un año. Ah, también jugó un año en Vélez. Tampoco era de mucho esfuerzo, Pedro, pero bueno. Él podía jugar hasta los 60, así que bien. Para lo que hacía. No se cansaba. Bueno, había después está la historia de un arquero, compañero tuyo, que era poco salidor. Y le habían puesto un número de... 06. 06. Claro. Bueno, estamos hablando de Diego Jiménez, que jugó con vos. ¿Con qué jugador del equipo eras amigo y compañero en el equipo? Y eras jugador y jugaban juntos. Amigo es amigo, sí,
uno cuando frecuenta un grupo, por ahí tiene la posibilidad de ser compinche, sí, de todo, y no ser amigo particularmente de uno, de dos, sino que por ahí tiene relación con todos, pero... Sí, el que mantenemos, sí, que yo lo... Porque antes el refuerzo, uh-huh, antes yo siempre cuento que el refuerzo en los clubes, cuando faltaba algo en el equipo, la mayoría se formaba con chicos de las inferiores, ¿no? Nosotros, claro, cuando llegamos a primera, eran todos del club y la mayoría era de inferiores. Y cuando dejaba de jugar uno y no se veía que había otro abajo para poner, ahí se iba a buscar uno afuera. Ah, fue un refuerzo. Y se buscaba generalmente afuera, porque se sabía que afuera había un nivel superior al que teníamos nosotros. Entonces, cuando deja de jugar Miguel Ponce, que era el 10, claro, de Vélez, yo había hecho unos años de educación física en Concordia, lo fui, uh-huh, a buscar y jugué unos amistosos y lo conocí a Marcelo Benítez. Así que vos sos el culpable de que Marcelo Benítez... Un campeonato de 30 años. No sé si me entendés. Vino por un campeonato... Y se quedó 30 años, digo, qué largo el campeonato, digo. Y con él hicimos una amistad muy grande, que somos como hermanos y que todavía seguimos y juntamos todos los fines de semana, hablamos todos los días. O sea, que cometiste dos actos, Coco Fangi, y él, yo no quiero hablar sobre lo que te voy a decir, sé muy breve. Cometió dos actos de absoluta irresponsabilidad, más allá de los otros actos en su vida. Uno fue Marcelo Ventura Benítez, y una vez le dio tanta manija al Beto, para que, hablando de un relator que había escuchado, yo esto no lo sabía, porque ajá, te tocó la oportunidad de ir a ver, jugar a... Fuimos a ver Chaco Forever y Gimnasia, ajá, en cancha de Gimnasia, Uruguay. Porque había jugado Tata Rivarola, que jugaba con nosotros. Claro. Lo fuimos a ver que jugaba en Gimnasia. Y estábamos en la platea. Sí, estamos transmitiendo, claro. Y escucho una voz atrás que yo le digo, che, loco, ese es Víctor Hugo Morales. No, te agradezco. Ah, sí, sí. No, eso. En serio, no sé qué le digo yo, que vos parecías a Víctor Hugo. Después nos dijeron, pero ¿estuvieron tomando algo antes? Y entonces te volviste. El Tata, ese partido, me acuerdo, no sé si te acordás vos, que la gente, hasta el público visitante se paraba para aplaudir. Lo ovacionaron, tenés razón. Y bueno, y averigüé quién eras vos, tu apellido. Pues yo vivía, claro, yo estaba en... Vos estabas en Tala, claro, en Uruguay. Y cuando, un día conversando con el Beto, que creo que se estaba por ir un periodista, sí, acá... Me dijo, estamos hablando por traerlo a César Gismondi. Digo, ¿vos sabés qué espectáculo que yo lo escuché? ¿Qué era? En Uruguay. ¿Qué era? Bueno, todos éramos. Hace 29 años. Claro, todos éramos. ¿Cuánto hace que Marcelo vino? De aquella, cuando fuiste. Marcelo vino en el 93. Y bueno, vinimos juntos. En el 93, mirá, qué casualidad, en el 93, febrero del 93. ¿Y cuándo vino Marcelo? ¿En qué fecha? Yo vine esa... Y habrá venido por ahí esa fecha, más o menos. Bueno, Marcelo Ventura Benítez, el zurdo de Vélez, compañero y amigo del Coco. Yo creo que tiene algo para decirnos. No sé, yo no sé qué va a decir. A ver, tenemos el mensaje de Marcelo. Hola, bueno, primero es un placer que ustedes hayan tratado de hacer de inventar este espacio como para, uh-huh, para hablar de esto. Nosotros nos conocimos en el año 90 más o menos, que él empezó a estudiar educación física en Concordia. Ahí nos encontramos, fue el primer encuentro. Lo raro de todo esto que siempre decimos, que siempre cuando hablamos así nos acordamos, y es la rapidez con quien hicimos. Con la que hicimos afinidad. Buena onda. En ese momento era eso, nos veíamos allá, él estaba viviendo allá. Y bueno, compartíamos lo que era el Instituto de Educación Física. Al tiempo, él empieza con una idea
de ofrecerme a mí la posibilidad de venir para acá, de venir a jugar a la liga. Mirá que hay buena posibilidad de ir a jugar, qué sé yo. Y bueno, así fue, por una serie de cosas que se dieron, que sería largo explicar, pero... Cuando debutaste en Chajarí, jugabas con él, él jugaba... Exactamente, cuando vengo a Chajarí, año 91, empezamos a jugar juntos, o sea, entrenamos, hicimos toda la pretemporada del 91 para empezar el campeonato del 92. Era el 9 y vos eras el 10. Él era el 9 y yo empecé jugando como 10. O sea que ahí si venían con afinidad más todavía. Sí, ya te digo, siempre fue una cosa rápida. No sé cuál será el motivo, simplemente... Bueno, en ese momento nos encontraban parecidos. Así que no se sabía bien el ajá. Así que... Ajá. También era por ahí que nos hacían hasta nos confundían a veces con el, como que éramos hermanos. Mira. Y bueno, la mayor relación fue cuando empecé a venir a la casa de él, que yo empecé a armar una relación con los papás de él, que fue muy fuerte y son uno de los culpables de que yo me haya quedado en el club siempre, porque vos sabés bien el amor que tenían por el club los Sofía, papás de él, Coco. Sofía y Coco Grande. Así que también fue un lazo más de relación. Así que todo ese periodo lo vivimos siempre prácticamente juntos. Marcelo, ¿y algún partido memorable que recuerdes que fuiste protagonista con el Coco, que lo recuerden cada vez que por ahí se juntan? Sí, tenemos, gracias a Dios, hemos jugado muchos años juntos y hemos tenido... Partido que nos siempre, obviamente, y no es por ni cargada ni ninguna es por ejemplo partido de la que ganamos en cancha de Santa Rosa, que ganamos la final, que ganamos 5-2 ahí. ¿Qué año? Era y habrá sido 96, 96, no, 97 salimos el último año campeón. Ajá. Ahí salimos salimos campeón ahí en la cancha de Santa Rosa. La importancia de o la felicidad de salir campeón en la cancha del clásico rival, obviamente que crea un recuerdo mucho más claro. ¿Cómo era el Coco en la cancha? Para vos que sos un 10 y que necesitás tener socios. Mirá, el Coco era un jugador letal, siempre digo lo mismo, letal en el área con la pelota en su poder. Era letal, era un jugador que tenía una capacidad de la cuna de colocar el cuerpo y de que cuando la pelota él ganaba la posición de la pelota era bastante difícil que se la saque. Como te digo, era un definidor nato, era inteligente, se podía jugar con él, o sea que era un jugador completo, si bien yo tengo que decir, mentiría si no lo digo, él le faltaba ese amor al entrenamiento que por ahí siempre lo decimos, que con un entrenamiento como debería haber sido, hubiese estado mucho más. ¿Sí? Bueno, anécdotas miles, una. Y bueno, anécdotas miles. Tenemos anécdotas de viajes, de concentraciones de enormes. Era un jugador, él tiene una característica que es muy gracioso. Sí. Es una persona que no cae mal cuando hace una gracia. Quizás yo la hago y hay otro que me mira feo como y él la hace y tiene otra cae en otro lado, no sé. Es un don, ha de ser un don. Entonces siempre me acuerdo que antes de los partidos él, pero le decía acá de todo a los contrarios, o sea, yo decía, pero... Y todo el mundo le caía bien, ¿no? Era que... Y entonces me acuerdo que agarró una época de... Agarró una costumbre de pedirle la pelota al árbitro, esto parece una pelota al árbitro, y le ponía, le escribía con birome, en la pelota decía, agarrá al arquero. Él firmaba el 9, ¿viste? Entonces era cuestión de risa. Después
siempre me carga porque él me dijo, no, yo te traje por un año y te quedaste hace 30 años. Siempre me dice, qué campeonato largo que estás jugando. Gracias, Marcelo. Bueno, no, te agradezco y un abrazo. Y la verdad que me parece bárbara esta iniciativa de usted. Bueno, lo de... No, esto no hay registro. Yo creo que en la historia del fútbol, ya no del Chajarín, sino nacional, que le escriba, agarrar al arquero le escribía. Claro. Sí. ¿Que se haga una virome? ¿Cómo hacía? No, no, le pedía, lo que pasa es que le pedía la virome a los de la planilla. Y te daban la pelota para que vos entre en calor y eso, y le escribía. Entonces, la dejaba en el medio y Marcelo venía y le digo, pero mira la pelota, ¿no? Y ahí dijo, no le decía que le había escrito, la dejaba nomás en la mitad de la cancha y venía Marcelo, que le queríamos sacar del medio, y la leía y le cobraba. Pero bueno, son cosas... Graciosas. Graciosas, y aparte quitan un poco los nervios del principio, qué sé yo. No sé. Bueno, vos sabés que nosotros vamos a ir a la pausa, y voy a coincidir tanto, o ratificar lo que dijo Marcelo Benítez, porque no es fácil, en medio de la rivalidad, de Vélez, con Primero de Mayo, con Independiente, con Santa Rosa, por mencionar algunos, que hagan una broma, que haga broma a los rivales. Y yo lo que he notado, porque claro, yo soy, por supuesto, soy nuevo, entre comillas, en lo que fue tu carrera a partir del 93, que viene para atrás, pero nunca noté que se enojen con vos. Es decir, vos ibas a jugar a cancha Primero de Mayo, por ejemplo, y tal vez los insultos iban para otros jugadores, no para vos. Uh-huh. Y esto que dice Marcelo, de que hacías una broma, sí, y que no caía mal, por allí lo convierto, me parece a mí, a Coco, en otro personaje en este sentido. Y en Federación lo mismo, en Federación yo te he visto en alguna oportunidad, los jugadores sociales te saludan todos donde te ven, y eso que eran rivales donde... Sí, eso lo, y pone... bueno, y eso es lo que queda del fútbol, es eso, es la... bueno, es una frase repetida, ¿no? Que uno, ¿qué te quedó del fútbol? No. La amistad. No. Es una frase ya hecha, repetida, pero es eso, yo creo que el fútbol, el deporte, la palabra deporte, sí, va más allá de un partido, de también, una disputa, de una cosa, va más allá de eso. Y un poco también hay que tomarlo con humor y divertirse, ¿no? Porque aparte, nosotros jugamos un fútbol amateur. Nos vamos a ver en la semana con todo. Claro, y son vecinos, amigos, conocidos, que trabajan, trabajan. Exactamente. Hacemos una pausa y ya seguimos con Gustavo Coco Fangi en este primer programa del ciclo, con un estilo tal vez distinto. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más. En Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Bueno, en la continuidad de este ciclo, que la verdad a mí particularmente me resulta muy grato, yo siempre digo, en esta, no sé si profesión, trabajo, actividad, nosotros tenemos el privilegio, tal vez como lo tuviste vos en tu momento, de trabajar pero hacer algo que nos gusta. No todo el mundo, no toda la gente puede hacer esto de estar hablando de fútbol, de básquet, de deportes, de una cosa y de la otra, y hacerlo con placer, con pasión. Y ojalá uno diga, bueno, este programa debería durar más tiempo, porque hay tantas cosas para hablar. Claro. El mejor gol que hiciste, un gol que te anularon, que siempre me contás, un árbitro muy conocido de Chajarí, increíble. Te enojabas poco, porque si te llevabas tan bien con los rivales, afuera y dentro de la cancha, no eras un jugador de... No era... Obviamente tenía mi temperamento, pero no era de enojarme, de calentarme, porque si no salís del partido. Y siempre pensé y siempre tuve esa, que el delantero tiene que estar metido en el partido y aprovechar capaz la calentura de los demás,
el desentendimiento de los defensores, por ahí viste que están. Entonces creo que hay que tener un poquito más la cabeza fría. Pero bueno, uno trató de hacerlo. Si salió bárbaro y si no. Pero siempre fui. Incluso me cargan a mí los. Porque me hicieron una bandera una vez. Sí, sí, me acuerdo. Que, bueno, la mayoría. Los de él me dice, esa bandera te la hiciste vos, que todo lo otro. Yo digo, sí. Yo no, le digo, ¿sabes qué? Le digo, los otros clubes me la hicieron. Porque esa bandera dice, Coco, gracias por ser de Vélez. Le digo, los otros clubes me la hicieron. Gracias por ser de Vélez. Porque no te quieren, no te querían de otro lado. Pero siempre, incluso tengo muchos amigos de otros clubes que hemos quedado, siempre que nos juntamos, estamos con la Becha Chaparro, con Bochín Piliquero, con Dorito, con Falonieri de Primero Mayo, con gente, bueno, Maxi Star cuando estaba. Maxi Star y Fabián Testa. Sí, hicimos muchas amistades también cuando jugamos. Lo que pasa es que jugábamos también después representando a Chajarí. Entonces, ahí siempre hablaba una amistad bárbara. Claro, vos con fuiste, la gente de Federación también. Eso te iba a decir, lo tuyo fue refuerzo, fuiste refuerzo muchas veces de social, ¿no? Sí, la en social, en Primero Mayo, Santa Rosa. Entonces te buscaban, por eso también claro, un poco lo. Sí, un poco era la. Y qué sé yo, y no tenía problema. Yo no tenía problema, si era para jugar al fútbol, no había drama. Y voy a contar una anécdota que me acordé recién, el tema de esas idas a jugar a de refuerzo a otro con Social Federación. Siempre hubo una pica muy grande. Primero porque los pueblos, antes de Federación y Chajarí, era una rivalidad bárbara. Y Vélez y Chajarí, y Vélez y Social también siempre hubo, siempre salían lindos partidos, porque Social jugaba lindo al fútbol también. Salían lindos partidos, allá y acá. Y bueno, y jugamos una final, no me acuerdo qué año era, 90 y pico. Y estaba Humberto Artui, que era dirigente de Social Federación, un hombre que falleció hace poco, lamentablemente, muy temperamental. Era dirigente, pero era muy temperamental. Sí. Él, por Social, perdía los estribos, ¿viste? Entonces, jugamos una final allá que la perdimos. El amigo Tono Cabrano, perdimos el campeonato. ¿Le hizo un gol? No, era árbitro. Yo hice un gol. No digo el Tono, era porque dije, Tono Cabrano también jugó. No, el Tono, sí, hizo para un gol, Social jugó. ¿Hizo un gol? Sí. ¿Por qué? Mira, ese partido hizo un gol y estaba filmado el partido y lo de Social, después que fuimos de refuerzo, me pasaban el gol en los asados y me decían, che, pero vos no nos tocaste con el gol. ¿Qué? Ellos me cargaban a mí. ¿Pero cómo fue? Pues no entiendo la jugada. Una pelota, un centro de Marcelo, se salta entre dos defensores, en el área grande, y pegó el cabezazo, pegan el travesaño y entra. Y el Tono me cobra full a mí. Claro. Y yo salté como un metro del defensor, ¿viste? Sí. Entonces lo de Social me agarraron y me mostraron y me decían, pero bueno, me tocaste acá, ¿viste? Riéndose ahí, pues ya. Bueno. Tremendo también los muchachos. Claro, terrible. Y entonces me llaman ese año para jugar con Marcelo, el Patón Terruzzi y el Grillo, nos llaman para reforzar Social. Y viene Carlito Seco y Humberto Arti. Ah, bueno, en ese partido en la final, el Chueco Arti, el agarrado de alambrado, me decía, de mi vieja me decía todo, ¿viste? Entonces, vienen a llamarnos en diciembre, por ahí, dos semanas, tres semanas después del campeonato, viene Arti y Carlito Seco. Bueno, llegan a casa, golpean las manos y salgo yo y me dice, ¿qué tal, Coco? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Humberto? Le digo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlito? Me dice, mirá, y si estuvimos hablando con los demás, dice, ya llegamos a un arreglo, queremos que contar con vos para este año, para representar a Chajarí, esto, lo otro. Ya hablamos con Marcelo, hablamos con el Patón, hablamos con Bochino, hablamos con el Grillo. Dijo, si te querés sumar con nosotros, ¿cuáles son tus pretensiones? Digo, el tema de los viajes ya está todo arreglado, van a practicar todos los días en Federación, va a pasar con la TRAF y todo. No, digo yo, para jugar al fútbol, yo no tengo ninguna pretensión. Ah, bueno, listo, dijo, te esperamos el martes. El martes que arrancamos te van a pasar a buscar la TRAF. No, digo, pará, no te vayan.
Entonces la llamé a mi vieja. Me imagino. Y le digo, lo único que pretendo, le digo, que vos, Humberto, le digo, le pida disculpas a mi vieja, le digo, por las barbaridades que dijiste el domingo en la cancha. No te puedo creer. O sea que mi vieja estaba más nerviosa que Humberto, ¿viste? Por supuesto. Gente mayor. ¿Y qué hizo el chueco? Y bueno, el chueco dijo, discúlpeme, señora, son cosas. Nunca más. Discúlpeme, hijo, son cosas del deporte. Pero sí, don Harty, vaya tranquilo, no a él que es así, ¿no? Y bueno. Pasó, con el chueco teníamos una enemistad bárbara, sí. Antes del coso y después sí. Y se sentaba siempre allá cuando fuimos a Ciala, en la cena, se sentaba lejos mío, ¿viste? Hasta que un día se acercó y me dijo, la verdad, Coco, que estuviste bárbaro con tu vieja. Y ahí tuvimos una amistad excepcional. Nunca, ¿viste? Nunca más, ni te gritó nada. No, al contrario, y la atención con nosotros siempre fue bárbara. Bueno. ¿Hay algún otro testimonio? Hay fotos. A ver, jugador, jugaste con compañeros de equipo que tuviste que enfrentar en su momento. Sí, algunos fueron de Vélez, otros jugaron en Santa Rosa. Estamos dando una pista. Vamos bien rumbeados, ¿no? Vamos bien rumbeados. A ver, ¿de quién se trata, Coco? ¿Vas a acertar o no? Jugó en los dos clubes. Jugó los dos. Defensor. Te estoy dando una ayuda tremenda. ¿No sabe? Vamos, mirá. No. Del Coco y jugaste en el mismo equipo que él, ¿no? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Sí, jugué en Santa Rosa en contra. Y en Vélez fuimos compañeros juntos cuando salimos campeón con Vélez. Ajá. O sea que protagonizaste los grandes clásicos Vélez-Santa Rosa en la década del 90. Sí, la fecha no me acuerdo bien, pero sé que hace más de 20 años que fuimos los últimos campeones nosotros. Bueno. Y de ahí nunca más. Varo, y contanos cómo era enfrentarlo al Coco, digamos, jugabas vos de central, en más una oportunidad, no sé, lo marcabas personal a él, hacía la personal con el jugador más adelantado de Vélez. Sí, yo jugaba marcador central o por las puntas, pero era muy difícil marcarlo al Coco. Uh-huh. Tenía todas las mañas de Coco para jugar. Ajá. Tenía que hacerle hacía la vida imposible para poder marcarlo, porque viste, aparte era un jugador limpio, yo era sucio, ¿viste? Pero yo tenía que buscar la oportunidad de que él no me haga la de él, porque era muy vivo, viste, para jugar. Ajá. Había que siempre primerearlo, digamos. Sí, tenía que hacerle, aparte era rápido, viste. Ajá. Y yo, viste, con una patita renga lo tenía que marcar igual la Coco. Ajá. No, pero muy un jugador muy limpio el Coco, ¿viste? Claro. Leal, digamos, leal. Más allá de sus avivadas por ahí. Tenía las de él, viste, pero conmigo nunca. Ajá. Como contrario, como compañeros, hasta hoy somos grandes compañeros, ¿viste? Ajá. Varo, y después, bueno, las circunstancias de la vida hicieron de que te pases para el equipo del Coco y jugaras con el Coco. Sí, jugamos juntos y salimos campeón junto con el Coco. Ah, o sea, qué hermoso. Hoy justamente estaba contando una anécdota ahí, ¿viste? En el trabajo, le decía yo que Calicho, cuando yo vine de Ferro a Vélez, me decía que yo no iba a jugar en Vélez porque estaba Patón, el Grillo, el Oscar San Pedri. Gillo, Tizoco, había una defensa bárbara, y yo llegaba de Ferro, no, ya que viniste y acá vas a ser suplente, me decía Calicho, y yo le dije, yo no sé, después se va a ver. Empezó el campeonato, titular y capitán de Vélez encima, ¿viste? Y Calicho jugaba en reserva, además seguía jugando. O sea que fuiste capitán del equipo del Coco y lo dirigías de alguna manera desde el fondo. ¿Y qué tipo de jugador era, jugando para tu equipo, digamos? ¿Era un jugador que se entregaba, un jugador que había que pincharlo para que arranque? No, el Coco jugaba, se esmeraba por el club, era un jugador de Vélez y sigue siendo de Vélez, ¿viste? Había otros jugadores que se hacían los lindos, ¿viste? Salíamos a correr con el Coco, íbamos a correr a Santana, de Petrovilla hasta Santana nos hacían correr, ¿viste? Lalo Alza. No sabés lo que era, no hacía correr unas piedras esas, ¿viste? Ajá. Cuando juega a la Olimpiada, Lalo. Ajá. Y vino después, no hacía correr, no sabía cómo hacernos correr. Decía, al full se juega con la pelota, no corriendo, sino no vamos a correr a las Olimpiadas corriendo. ¿Viste? Y el Coco le decía, vamos. Ajá. Coco le sabía, muy habilidoso el Coco era con los... Ajá. Bueno. Varo, ¿y fuiste campeón con Vélez, con el Coco? Sí, fuimos campeón. Los últimos campeones, nunca más, ¿viste? Pero bueno, no sé, por circunstancias del tiempo, siguen saliendo Santa Rosa, primero mayo.
Villa, Santana, todo, y Vélez, nada, bueno, no sé por qué será. ¿Y recordás algún partido en especial, alguna anécdota en especial que jugaste con el Coco, el festejo seguramente de ese campeonato histórico para sí, ustedes? Cuando salimos campeón en cancha Vélez, que salimos campeón, que yo no me acuerdo si primero mayo empató o perdió, y salimos campeón nosotros ahí en cancha Vélez, que ganamos 1-0 a Villa, me parece que le ganamos 1-0. Bueno. Muchas cosas que tengo, viste, para... O sea, a veces le digo yo que sabemos hablar con el patón, que estamos ahí en la 9 de julio para juntarnos, pero por una cosa o por otra, viste, nunca nos podemos juntar. Bueno, pero déjale un saludo al Coco, que te estaba viendo seguramente. Goleador, sabes que te quiero mucho y te aprecio mucho. Esté donde esté, sabes que yo siempre estoy con ustedes. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, úselo. Qué buen mensaje, ¿no? Sí, sí. Es del Varo. Todo amistad del fútbol, el Varo un genio. El Varo, con su carácter había que saber controlarlo. Es maestro. Pero grandes alegrías y anécdotas y madrugadas con el Varo tuvimos. Ah, también. Un amigo bárbaro, sí. Vos sabés que dijo, es cierto lo que comentaba, te marcó y después lo tuviste como... Sí. Como compañero de... Sí. Bueno, esa clase de jugadores para los defensores es lindo porque son fuertes, pero no son malintencionados. Había que jugar en contra, pero siempre con buena intención. Y es fácil de calentar, entonces era más fácil todavía. Era más fácil que se enoje. Claro, era más fácil que se enoje. Pero un gran tipo, un corazón bárbaro. Y un despliegue, digamos, y en la cancha entregaban todo. Sí. Y bueno, gracias, yo siempre digo que gracias a esa clase de gente, nosotros en esa época salíamos campeones. Logramos campeonato gracias a esa clase de jugadores. Nosotros le poníamos la cuota un poquito más de calidad, entre comillas, pero gracias a esa gente que la que realmente se rompió la camiseta, salimos campeones. Vamos a hacer una pausa y después ya ingresamos en el tramo final de este primer programa con un estilo distinto. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Coco, tu paso por el fútbol, afuera de Chajarí, de regionales, de Cerro Esfuerzo, de cualquiera de los equipos de aquí que clasificó para algún torneo provincial o nacional, tu paso por el fútbol profesional, sí, ¿cómo fue? Tuve la posibilidad de... tuve la posibilidad de... que no era fácil en esa época... llegar porque... Claro, no era como ahora. Sí. Exactamente, no era, era distinto, distinto mantenerse allá. Claro. Estuve jugando casi 2 años en Banfield y cuando estaba en la B. Porque era, Banfield era una puerta que estaba abierta porque cuando fue el zurdo Aquino. Claro. Entonces quedó una puerta abierta con la posibilidad de varios jugadores que hemos ido acá a jugar. Claro, Pequinés también. Daron, Pequinel, Patón Terruzzi, Chiquitín Rodríguez, El Cillo estuvo jugando, Petaca Gonzalo, un chico que está en México, sí. Lover, uno que jugó, ese muchacho, no sé qué es la vida, pero sí tuve la posibilidad de tener esa experiencia y bueno, y me volví
Y yo puedo decir 10 millones de cosas que me volví, pero la gente le va a encantar que yo diga me volví por vago. Porque pero te volviste por bueno. No, me volví porque mi viejo me dijeron, no, vos, si no vas a estudiar más, porque antes había que estudiar, hijo, si no vas a estudiar más te volvés. Y me volví, me hubiese gustado quedar. Me hubiese quedado, el zurdo estaba viviendo abajo de la tribuna, había una posibilidad. Pero es muy en esa época era muy sacrificado, demasiado. Entonces, pero bueno, la experiencia estuvo lindo, es otra. Otro mundo. Ya era otro mundo, otro entrenamiento, otras cosas. Pero bueno, tuve la posibilidad y fue. Te voy a preguntar por alguna figura, un jugador en que vos te hayas mirado, si es que tuviste algún espejo donde mirarte, todos tenemos a alguien, qué sé yo, que menor medida nos vemos, nos gusta, uy, qué lindo si yo juego así, o miro, hago esta jugada, o hago esto. Marcelo dijo una característica mía, que es la que me gustaba jugar de espalda, y me gustaba, digamos, que hagan los goles, mejor dicho, los que pasaban, que hagan los goles. Sí. Y dejarlo papá mano a mano del arquero, me gustaba hacer esa jugada. Siempre lo vi, que me gustaba era Ricardo Gareca. Gareca, te estaba por decirlo a mí. Esa característica de jugador siempre me gustó. No tanto de goleador, ir al choque y cosas, sino más jugando para el equipo. Necesitas hacer goles esta actitud significa. Sí. Hacer goles a otros. Marcelo me pedía siempre que lo deje hacer goles a él para quedar bien con la gente. Pero si lo erraba no era culpa tuya. Bueno, fuera de lo que ha sido el básquet, lo que ha sido la natación, de lo que ha sido el fútbol, por la experiencia que tenés, es importante que los jóvenes se acerquen a los clubes y se acerquen al deporte. Vos lo dijiste, todos tienen que hacer deporte. Sí, sí, sí. Y es bueno, yo creo que hacer hincapié o recomendar, o si sirve, un consejo de alguien que practicó deportes, como decía Marcelo, por ahí no era el que más se mataba en las prácticas. Ajá. Pero fíjate la conclusión, conociste mucha gente, te permitió relacionarte a su vez, también por otras cuestiones de algún ingreso, una forma de vida que te permite que te conozcan, sí, ¿no? Sí. Y trabajar, ¿me entendés? De otra manera. Sí, sí, sí. No sé si los jóvenes lo ven de esta forma. Pero yo tengo un concepto con respecto al fútbol o al deporte de hoy, que a veces por ahí no soy muy claro porque no explico bien las cosas a los chicos. A veces voy al Vélez y se enojan conmigo por mi forma de expresar y cosas. Pero yo creo que el deporte, el fútbol, vamos a hablar del fútbol, sí, el fútbol ha cambiado, no sé si para bien o para mal, es distinto a lo que era antes, es distinto, totalmente distinto. Yo tuve la posibilidad de ser técnico de la primera de Vélez y lo primero que le dije, digo, ustedes me conocen a mí, me conocen en el pueblo, en la ciudad, digo que yo era un jugador que no me cuidaba para nada. Y esa es la verdad. Salvo algunos esporádicos partidos importantes, me cuidaba. Digo, bueno, eso hoy no se puede hacer. Claro. Hoy, si jugás, haces un deporte, hoy tenés que cuidarte porque el deporte ha cambiado, claro. Ha cambiado mucho. Entonces, si se puede llamar consejo, porque nadie puede dar consejo hoy a nadie, nadie es ejemplo de nadie. Si uno puede decirle a los chicos hoy del tema del cuidado hoy para hacer un deporte es importante. Y si practican un deporte, sea el deporte que sea, que lo hagan con todas las ganas posibles, con toda la responsabilidad posible y nada más. O sea, siempre está la frase que uno cuando es grande empieza a darse cuenta que la frase que te decían antes tiene razón. Claro. Haz lo que digo y no lo que hago. Entonces, uno por experiencia y por cosas que ha pasado. Yo siempre, bueno, Maradona mismo dijo, dijo, ¿qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Este,
Bueno, yo repito lo mismo. Yo creo que yo hubiese tenido mucho más nivel si yo me hubiese cuidado en el fútbol. Claro. Yo creo que los chicos hoy, si les gusta realmente el fútbol, les gusta el deporte, tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse y entrenar, porque hoy si no entrenan no jugar. Ese es el mensaje, no es más, sin mucho rodeo. Está bien, perfecto. Vamos a algo más que tenemos preparado. Mi viejo. Ahí tenés. Ese es mi viejo. ¿Qué representó para vos tu papá, tu viejo? ¿O más fuerte fuera de tu vieja? Digamos, la No. Más estrecho. Los dos... Los dos para mí me dieron la posibilidad de vivir... recontra bien. Me educaron de una manera que siempre le digo a mis hijos lo mismo, que bueno, no importa si vos no estudiás, si vos no... Si yo quiero que vos seas feliz y que hagas lo que te gusta y que seas buena persona, que mantengas siempre el buen humor con la gente, que te mantengas siempre al margen de los problemas, las cosas... Y eso es lo que siempre mi viejo y mi vieja me dijeron. Y por sobre todas las cosas, le agradezco a Dios que me hayan tocado eso y que me hayan llevado a un club como Vélez, que fue mi segunda casa o mi primer casa, capaz, porque toda mi familia, desde mi abuelo y mi viejo, y mi mamá también, que siempre jugó ahí en el Albasque, que estuvo ahí, que colaboró. Agradezco a Dios que me hayan llevado ahí, porque gracias a eso... Yo creo que hice mi vida ahí en el club y ese es el mejor recuerdo que tengo de ellos. Claro, aparte, tu familia es parte de la historia del club Vélez, como de tantas otras familias, sí. De tantos otros clubes, que hay familias que se sienten identificadas porque son generaciones que pasan. ¿No? Por el club. Que hoy lamentablemente... Sí, es difícil. Es difícil porque... antes lo que había era el club, para juntarse al club y bueno, hoy no es así. Por eso te digo, no sé si es bueno o es malo, pero es distinto. El club y el club dejó de ser social. Claro. Para ser un lugar para practicar un deporte y irse. Claro, irse, es cierto. Una cosa pasajera. Antes era más social y era más lindo. Uno iba y escuchaba a la gente mayor y él respetaba y escuchaba y le quería copiar y le quería hacer un gol para que la gente mayor disfrute. El amor. Por la cosa que te hacían. Y hoy creo que cambió eso, pero bueno. Algunos dicen pertenencia. Algunos hablan de pertenencia. Viste, hablan de pertenencia. Sí, el club era todo. Sí. Por eso esto de viajar, fíjate cómo las cosas han cambiado, ¿no? Viajar en colectivo, en tren, a dedo. Vos pasaste esa época, ¿no? Sí. Para jugar para el club. Mira que ibas a pedir botina. Sí. Es así, de casualidad tenían camiseta. Sí. Cuando te comprabas todo. Sí. Como podías, ¿no? Te daban la camiseta para jugar en el inferior, te daban la camiseta. Por eso uno anhelaba tanto jugar en la primera, porque en la primera te daban recién pantalón, camiseta y media. Claro. Antes después empezaron a dar los pantalones y eso en las inferiores, pero... Pero no te importaba, ¿no? Si uno quería jugar. Y ni hablar de llegar a la primera. No. Se mataban. Los de la primera eran los ídolos totales. Sí, era tocar el cielo con las manos. Sí. Antes se veía así. ¿Tenemos alguna foto para irnos? Wow. Es la foto del Coco, ahí está, reflejado en la imagen de este primer programa. Esa foto, mirá, con la tribuna de fondo... Y con aquel equipo, fue uno, sin desmerecer, como decía vos, a otros equipos de Vélez, fue uno de los que indudablemente más me gustó, porque ahí tenías de todo, y tenías marca, tenías talento, tenías gol, tenías jugadores con corazón, ¿cómo decía? Más limitados, pero con corazón, como dijiste, con sacrificio, y la tribuna repleta en el fondo. Sí, eso es lo que identificaba el club, era cuando el equipo anda bien, es eso. Coco, te agradecemos mucho la visita. No, por favor. Debutaste una vez más, en este caso en el programa.
un nuevo debut. Ojalá que decida con éxito. A los chicos que me llamaron al primer programa, primero agradecer y le digo a José lo cuando entré, le digo, soy el Ricardo Darín de Susana Jiménez, ¿viste que siempre invita al primer programa? Para bueno, que tengan suerte en los próximos. Gracias, Coco. Lo que se han quedado, una cantidad impresionante de historias. Yo creo que hay un baúl así imaginario acá, con historias de que no son de dentro de la cancha, que son historias con jugadores, como la que contaste de Marcelo Benítez, cuando se cuidaba el hombre. Se cuidaba, vivían juntos, entonces, claro, él se acostaba. Marcelo, contala, en total, nos vamos con esto por rapidito, hacerlo. Marcelo se acostaba temprano. Marcelo era un jugador que lo habían ido a buscar, entonces él tenía el deber de claro, llevar una conducta. Sí, sí. Y como dormíamos juntos en casa, él en la época estuvo ahí, incluso le daba mi camita de una plaza le daba a él y yo dormía en el piso, en un colchón. Uh-huh. Y bueno, a veces yo llegaba un poco más tarde y una vez llegué medio tarde y me agarró así la camisa. Me dice, pero mirá, dice, la hora que llegás, tenemos que jugar, dejate joder. Dijo, se calentaba porque se enojaba. Ya había tenido, agarró ese sentido de pertenencia al club, claro, y tanto. De responsabilidad. Claro, pero mirá la hora que llegás, dice, dejate joder, dice. Le digo, yo no cobro, le digo, vos cobrás para jugar. Nos vamos, ha sido un gusto. Gracias, Coco. Hasta un próximo encuentro.